las funciones aritmético-lógicas. La primera cosa que vamos a necesitar son las funciones aritmético-lógicas. Sin embargo, si habéis podido ver lo que os he pasado, lo que os he colocado en la página web, os he colocado a nivel de información este tema que tenéis aquí, que es sobre representación de la información. Por supuesto, yo no lo voy a dar en clase, pero sí es conveniente que le echéis un vistazo. Yo lo que sí quiero es que veamos que en un ordenador, básicamente, vamos a utilizar estos cuatro sistemas de numeración. El decimal porque lo usamos nosotros, no porque lo use el ordenador. El binario porque lo usa el ordenador, no porque lo usemos nosotros. Pero luego hay otro par de sistemas de numeración que son el octal y el hexadecimal. El octal es un sistema que hoy en día prácticamente no se utiliza. Se mantiene todavía en los lenguajes de programación, pero se utiliza muy poco. Y el hexadecimal sí se utiliza. ¿Para qué o por qué se utiliza? Luego os lo digo. Ahora simplemente vamos a ver cómo podemos pasar un número de una base a otra. La forma de pasar, aquí tenéis representada la forma de pasar un número de una base a otra, teniendo en cuenta los números enteros y los números decimales. Yo me voy a olvidar de los decimales, me voy a centrar solamente en números enteros. Para pasar un número de decimal a otra base, lo único que tengo que hacer es coger ese número y hacer divisiones sucesivas por la base. De forma que, al final, vamos a hacer este caso. De forma que si, por ejemplo, quiero pasar yo el número 485 en base 10, si lo quiero pasar a binario, lo único que voy a tener que hacer es divisiones sucesivas por 2, por base 2. Es decir, voy a tener que hacer 485 dividido por 2, eso este es un poco pelma, pero bueno, 2 por 2, 4, 4, 0, bajo el 8, 2 por 4, 8, al 8, 0, bajo el 5, 2 por 2, 4, al 5, 1. Como este número es mayor que este, tengo que seguir haciendo divisiones sucesivas. 2 por 1 es 1, 0, 2, 0, bajo el 2, a 1 y 0. El resto. 121, como es mayor que 2, dividido por 2 y me quedan 60 y resto 1. Dividido por 2, 30 y resto 0. Dividido por 2, 15 y resto 0. Dividido por 2, 7 y resto 1. Dividido por 2, 3 y resto 1. Dividido por 2, 1. Y el resto no. Como uno ya es más pequeño que dos, se terminó. Con lo cual, ahora lo único que tengo que hacer es colocar el número 485 en base 10 es igual al... Y siempre en este orden. Aquí suele ser un rollo. Te lo aprendes de memoria, sin dar la explicación del porqué. Pasan 3 meses y nunca te acuerdas si se representaba así o así. Hay un truco fácil de entender. Si yo voy mirando estos números, este es el resultado de ir dividiendo por 2, por 2. Es como si yo hubiese dicho, tengo 485 patatas. Y lo que voy a hacer es dividir esas patatas en parejas de sacos. Entonces cojo yo y meto la mitad de las patatas, 242 en un saco y 242 en otro. Y me queda libre, ¿cuánta? Una patata. Esa patata yo la tengo aquí suelta. Ya está, suelta. Y luego cojo esos sacos y digo, bueno, y ahora voy a repartir en 2 sacos. Y cojo de los 142, 121 en un saco y 121 en otro. Y así sucesivamente. A medida que iba haciendo esas divisiones me van quedando restos. Me van quedando restos, pero la primera patata estaba allá. Cuando yo termino y tengo que representar eso en binario, yo tengo que decir las unidades de patata, ya sé que son el 5. Las unidades del binario, ¿cuál van a ser? La patata que yo tengo aquí, o aquella patata que me ha quedado allá suelta, pelada en la primera división que he hecho. Yo he cogido grupos de patatas y luego he ido reagrupando y he podido tener restos, pero los restos que yo he tenido posteriormente no son de patatas, sino que son de grupos de patatas. Es decir, el bit, el dígito menos significativo en decimal es este. Este es el low significative y el máximo. El mínimo y el máximo. Y ahora en binario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar el último resultado que he obtenido, que es el 1, y a continuación, en este orden, ir colocando los restos.
Es decir, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Este 1 es este. ¿Esto qué es? ¿Así o al revés? Yo digo, ¿cuál es el dígito menos significativo en decimal? El 5. En binario también se habla del NSB, bit significativo bajo, y del NSB, bit significativo alto. De estos dos bits que yo he puesto aquí, de este bit o este, ¿cuál es el bit significativo alto? ¿Este o este? ¿Cuál es patata? ¿Cuál, qué es una patata aquí? Entonces estos bits, ¿qué representa? Una patata, la que me ha sobrado de hacer la primera división. Con lo cual ese va a ser el bit significativo más bajo, este. Y luego este, y luego este, y luego estos dos, y así sucesivamente. De forma que el número 485 es este número que yo tengo aquí. Es una forma de pasar de decimal a binario. Bueno, y digo yo, y de decimal a octal, en octal la base es 8. Es decir, los dígitos que se pueden representar son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo quiero pasar el número 485 a octal, lo que tengo que hacer es divisiones sucesivas por 8. 6 por 8, 48. 48, 0, bajo un 5. ¿Eh? Y 5 entre 8 es 0. Y el resto 5. 60 es mayor que 8, no. 6, 7 por 8 es 56, al 64. 7 es mayor que 8, no. 60 mayor que 8, sí. Dividido por 8. ¿Eh? 60 entre 8 es 7. Por 8 es 56, al 64, me quedan 7. ¿7 es mayor que 8? No, se acabó. Con lo cual el número, aquí se me ha olvidado colocar que esto es binario, con lo cual el número 485 en base 10 es igual a, otra vez lo mismo, siempre esto es el más significativo, 7, 4, 5 en base 8. Ya está. Y en base 16, el 485 dividido 485 para pasar a hexadecimal. En hexadecimal, los dígitos, hexadecimal es base 16. Y los dígitos que se representan, ojo que esto en informática y en electrónica sí se utiliza. Los dígitos que se representan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y son 10 dígitos. Y con el 9 he llegado en binario al 1, 0, 0, 1. Pero claro, ahora me falta el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, yo no le puedo decir 10, porque nos lía la manta, porque el 10, ¿cuál es? Pues A, B, C, D, E y F. La A vale 10, la B vale 11, la C vale 12, la D 13, la E 14 y la F 15. De esa manera, si os dais cuenta, el problema que hemos comentado anteriormente con el código BCD es que yo llegaba al 9, al 1, 0, 0, 1 y aquí era el 9 en binario, en decimal. Pero claro, el 1, 0, 1, 0... no tenía representación. En hexadecimal sí. El 1010 es la A. ¿Eh? Y el 1011 es la B. Y el 1100 es la C. Al loro, ¿eh? Y el 1101 es la D. Y el 1110 es la E. Y el 1111 es la F. Con lo cual, el siguiente número, en binario, ¿cuál será? 1111. El siguiente número en decimal al 99, ¿cuál es? 100. Bueno, pero solamente tenéis para representar dos dígitos. ¿El siguiente número cuál es al 99? 0. Es decir, el siguiente número en binario al 1111 es el 0000. Entonces, si os habéis dado cuenta, yo antes el problema que tenía en BCD es que tenía 6 combinaciones, la 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que no tenían representación. En hexadecimal he solucionado ese problema, porque ya tengo que cada 4 dígitos en binario tengo una representación directa a un dígito en hexadecimal. Entonces, en este caso, si divido por 16, 3 por 6, 18, 18, 0, 3 por 1, 3, 1, 4, 4, 0. Cuesta más de lo que parece, ¿eh? Dividir y sumar, y ya veréis. Y va por el 5. 5 entre 16, a 0. Resto, 5. 30 mayor que 16, sí. 30 dividido por 16, me sale a 1. 1 por 6, 6, al 10, 4, y vamos 1, 1 por 1 es 1, y 1, 2, a 3, 1. Alguno dirá, resto 14, sí, bien. Resto, tenemos que hacer
siempre para convertir un número de cualquier base a decimal, por ejemplo, el 745 en base 8, lo que tengo que hacer es multiplicar 7 por 8 elevado a, más 4 por 8 elevado a, más 5 por 8 elevado a. ¿A cuánto? El 5 elevado a 0, elevado a 1 y elevado a 2. Y para pasar el número 1E5 en base 16, para pasarlo a decimal, ¿qué tengo que hacer? 1 por 16 más E, que hemos dicho que es 14, más 5 por 16 elevado al 5, está en la posición 0, la E en la posición 1 y el 1 en la posición 2. Y para pasar un número de binario A, este, el de binario a decimal, lo único que tengo que hacer es hacer 1 por 2 elevado a, más 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 0 por 2 elevado a, más 0 por 2 elevado a, más 1 por 2 elevado a, más 0 por 2 elevado, más 1 por 2 elevado a. ¿A qué? Pues lo único que ver es los índices. Este es elevado a 0, elevado a 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y a la 8. O lo que es lo mismo, lo que os expliqué el otro día de manera rápida, rápida, rápida. Me cojo y me hago una tabla en la que digo que los pesos de binario son, los pesos de binario es 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, 512 y así sucesivamente hasta donde me dé la gana. Como cuando hacíamos de chavales unidades, decenas y centenas, me cojo este número y me lo pongo aquí debajo. Ya está. Y una vez que está aquí abajo digo, ¿y este qué número es en decimal? Este en decimal es el 256 más 128 más 64 más 32 más 4. Es decir, sumo los pesos de los lugares en los que tengo uno. Y el resultado de esta suma me va a dar el número correspondiente, que bueno, tiene que ser en este caso 485. Es lo que os pretendo explicar. Aquí en esta tabla que tenéis aquí es conversiones mediante pesos. Yo me coloco aquí los pesos, me hago una tabla, me coloco los pesos, estos son los pesos y lo único que tengo que hacer es alojar aquí el número binario empezando por números significativos y luego realizar las sumas. Y alguien me dirá, ¿para qué? Si te coges hoy en día esa calculadora científica que ya te pasa. El problema que tiene esa calculadora científica es que siempre vas a tener que estar colgado de la calculadora. Mientras que si vas haciendo un poco de agilidad mental, pues luego no vas a tener esos problemas. Cuando te aparezca, no lo he dicho, ya para terminar lo digo, la gran ventaja que tiene y es el motivo por el cual se utiliza el hexadecimal es que la conversión de binario a hexadecimal es inmediata. Porque tal y como he dicho, en hexadecimal cada dígito se codifica con 4 bits en binario. Yo puedo contar desde el 0 hasta el E, es decir, desde el 0 hasta el 15. Y para contar del 0 al 15 en binario, con 4 bits me arreglo. Porque voy desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. Es decir, si yo quiero pasar, por ejemplo, este, el 1 de 5, si lo quiero pasar a binario, el 1 de 5, si lo quiero pasar a binario, lo único que tengo que hacer es coger y decir, y el 5 en binario, ¿qué número es? Con 4 bits, el 5 en binario es el 0101. 0101. Y la E es 14, es decir, 8 y 4, 12 y 2, 14, es decir, 1110. Y el 1 es 1. Es decir, pasar este número de hexadecimal a binario es tan sencillo como eso, como a cada dígito hacer la correspondencia. ¿Será verdad o será mentira? El 1E5, no hemos trabajado con el 485, que lo hemos pasado a octal, a hexadecimal, a binario. Entonces, ¿yo qué he hecho en este caso? El 485 lo he pasado a hexadecimal.
el 1 de 5. Y después de que lo tengo en esa decimal, lo he pasado a binario. ¿Será verdad o mentira? ¿Este número y este son iguales? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. ¿Recordáis que pasar el 485 a binario ha sido una verdadera primada? Dividido por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. No te digo nada si tengo que pasar el 64.000. ¿Qué es lo que hago? Una cosa mucho más sencilla. Cojo ese número, lo paso a hexadecimal, que son divisiones por 16, que voy a tener 8 veces menos de divisiones, y una vez que lo tengo en hexadecimal, ¡pum!, lo paso a binario. De hecho, el problema, ¿por qué la máquina esa que os he dicho yo os da esa dirección en hexadecimal? Porque si la diese en binario os emborrachabais. Si queda una dirección con 64 bits en binario, y al final, dos unos, lo típico, ¿no? Si ahora os digo yo, oye, apuntad este número binario, 0111100001. Oye, ¿qué has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿Cuál era el tercero? ¿Cómo era el cuarto? Si os digo, oye, el número hexadecimal es el EA48. EA48. Y bueno, el binario sacarlo vosotros en un momento decís la E, 1110, la A, 1010, el 40100 y el 81000. Es decir, la conversión inmediata de hexadecimal a binario. De hecho, no vais igual, probablemente a tener oportunidad de verlo en el SPICE, en el simulador, pero cuando se representan en circuitos simuladores, en analizadores lógicos, en instrumentos de medida, cuando se presenta la información de buses, que buses son mazos de cables, el bus de datos puede ser de 8, de 16, de 32, de 64 bits, cuando se representa esa información, si representase línea a línea, te emborracharías. ¿Qué es lo que se hace? Te marca como bus, te marca una zona ancha, y dentro de esa zona ancha te pone el número en hexadecimal. Con lo cual tú ya sabes el número binario cuál es. Si tienes que coger un osciloscopio y mirar en una patilla correspondiente, en el A0, en el B0, ¿tú qué vas a hacer? Dices, mira, en el hexadecimal me dice que el número es el 0. El último dígito en hexadecimal es el 0. Pues ese bit tiene que valer un 0. Hace la conversión inmediata hexadecimal. Bueno, son los sistemas de representación. Dicho esto, nos vamos a meter ahora en las funciones aritmético-lógicas. Y las funciones, lo primero que tenemos que ver en las funciones aritmético-lógicas, de manera muy rápida, son los sistemas de representación. Ojo, al final de cuentas, yo digo, sí, sistemas de representación binario, decimal, octal, hexadecimal, sí. Pero el ordenador, el único que conoce es binario. 0110000. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo a insistir, trabajamos con el hexadecimal para hacer una conversión inmediata en el cerebro, porque él no lo convierte. Él lo único que hace es colocar un interface, ese analizador lógico que os he dicho yo, lo único que hace es coger un interface en el que coge todos los bits binarios y a través de un decodificador te los presenta en pantalla en hexadecimal, pero ello es binario puro. Entonces, dentro del ordenador solamente vamos a poder trabajar en binario. Y en binario se trabaja, básicamente, se trabaja en estos sistemas de representación. O sea, para trabajar con instrucciones y con códigos, se trabaja en binario puro, punto. Pero cuando queremos representar o trabajar con números, representación numérica, se utilizan tres sistemas, básicamente, de magnitud más signo, complemento a 1 y complemento a 2. Muy rápidamente. ¿Qué es el de magnitud más signo? Pues lo que se hace es, de todos los bits que tengo yo, que dispongo yo para representar, se reserva un bit, normalmente el más significativo, el bit más alto, se representa como signo, se utiliza como signo. De forma que si ese bit es un 0, represento los números positivos, mientras que si es un 1, represento los negativos. Es decir, si yo, como en este caso, dispongo de 8 bits para representar un número, yo voy a poder representar 8 bits. Yo con 8 bits
2 elevado a 8, 256 combinaciones. Tengo una capacidad para representar 256 combinaciones, de las cuales la mitad serán positivas y la otra mitad negativas. Positivas serán aquellas que serán las que empiezan por 0 y tienen luego 7 unos. Amigos, 7 unos. 7 unos. Yo con 8 unos, 256. Con 7 unos, 2 elevado a 7, 128 representaciones. Es decir, si yo voy a poder representar desde el 0, 0, 0, 0, que es el número más 0, hasta el 0, 1, 1, 1, 1, 1, 7 unos, voy a poder representar desde el 0 hasta el 1, 1, 1, 1, 1, es el 127. Y voy a poder representar desde el más 0 al más 127. Y desde el menos 0, porque será un 1 y todo ceros, hasta el un 1 y todo unos. ¿Cuál, qué número será este? Si yo digo yo 7 unos, 7 unos, el valor absoluto de 7 unos, lo he borrado, pero si os acordáis de los pesos, eran pesos, era 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, con 7 unos, estoy aquí. ¿Qué número es ese? 64 más 32 más 16 más... ¿O qué coñazo? No, mira, tan sencillo, tan al loro, ¿eh? Tan sencillo como decir, este número, ¿qué número es? 128. Y este, que es justo el anterior, este número, ¿qué número es? En decimal, en 1000. ¿Y el número anterior cuál era? 999. Este número es el 128, ¿y este cuál va a ser? Que es el anterior, el 127. Es decir, yo voy a poder representar hasta el 127, pero delante el signo no lo quiero poner aquí, el bit 1, porque no es esto. Esto sería ni esto. Este sería el signo. Entonces, este número sería el más 127 y este sería el menos 127. Entonces, tengo una capacidad de representación. Vuelvo a insistir. Lo que se hace es, ese último bit se reserva para darle el signo al número. El grave inconveniente que tiene este sistema, aunque parezca una pequeñez, es que el número 0 se puede representar como el más 0 y el menos 0. O sea, el 0 es 0, ya. Pero es que en este sistema de representación, el 0 se puede representar como más 0 y como menos 0. Y eso que parece una bobada, para un ordenador es una cosa muy seria. Porque es que es tonto. Un ordenador será todo lo rápido que quieras, pero es tonto. Entonces ya, en el momento que tiene un número, dos representaciones, se vuelve loco. ¿Qué se le ocurrió a alguien? Utilizar otro sistema de representación, que era el sistema de representación en complemento a uno. ¿Y en qué consiste ese sistema de representación? Ese sistema de representación consiste en lo siguiente. Que los números positivos, suponiendo otra vez, aquí esta tabla está hecha para una representación con 8 bits, que no tiene por qué ser siempre con 8 bits, pero bueno, aquí para tomar como base, como algo, con 8 bits. Lo que se hace es, los números positivos se representan exactamente igual que en el binario de coma fija más signo. Es decir, el número 0 sería este, si esto es el signo, este sería 0. Y el número 1, y el número este, que es el número más alto, sería el más 127. Ya. Y ahora, ¿y los negativos cómo se representan? Para representar los negativos se representan en complemento a 1. No, lo siento, pero no. Empezar a explicaros lo que es una representación en complemento es un rollo. En binario, ¿qué es el complemento a 1? El complemento a 1 se representa de la siguiente manera. Muy sencilla. Hay que buscar siempre que en un ordenador las operaciones que se hagan sean automáticas, sean mecánicas, que no haya que pensar. Yo os voy a demostrar que somos más complicados nosotros que la leche. El ordenador tiene que ser una cosa tonta. Entonces, un ordenador, cuando tú le digas, oye, que tú tienes representación en complemento a 1, ¿qué número tengo que representar? En menos 5. ¿Qué es lo que hace el ordenador? Coge el valor absoluto de ese número. El menos 5, he dicho. El menos 5.
coge el valor absoluto de ese número. El valor absoluto de ese número es 4 más 1, 5. Y todos los demás bits, todos, incluido el de signo, lo pone a 0. Este es el 5. Pero como tiene que representar el número negativo, lo que hace es representar el complemento a 1. Que lo que consiste es en invertir todos y cada uno de los bits, bit a bit, 1 a 1. Es decir, si esto es 0, 1, si esto es 0, 1, este es el número menos 5 en complemento a 1. Punto pelota. De forma que si vemos la tabla de representación como tenemos aquí, el número más 0 es todo ceros, más 1, más 2, más 127. El número menos 0, al loro, por si acaso, el número menos 0, ¿qué será? El número menos 0 será el número 0 en valor absoluto, es este. Y el menos 0 sería coger y hacer esto. Vaya hombre, nos habíamos inventado un sistema de representación porque teníamos problemas con la representación del 0 y seguimos teniendo el mismo problema. Pero bueno, no importa, seguimos. Este es el menos 0. ¿Y el menos 1 cuál sería? El menos 1. El 1 es el valor absoluto. El más 1 es este. Y el menos 1 es invertir todos. Es decir, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. El menos 1. ¿Y el menos 2? El 2 es. Voy a hacer tomar aquí como base. El 2 es este. Pues el menos 2 sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Qué estoy haciendo? Si os dais cuenta, 0, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Qué estoy haciendo? Descontando en binario. Binario, yo vengo contando 0, 0, 1, 1, 0, y aquí voy descontando. ¿Cuál va a ser el número más pequeño que voy a tener yo capacidad de representación? Va a ser un número que sea el 1 y todo ceros. ¿Y ese qué número es? ¿A uno, qué me diría? ¿Qué número es este? Hombre, el valor absoluto de esto es el 128. ¿El menos 128? No. ¿Por qué? Porque está representado en complemento a 2. Daros cuenta que a pesar de todo, todavía se sigue manteniendo que los números positivos tienen el bit más significativo a 0 y los negativos lo tienen a 1. Es decir, cuando yo vea un número que empieza por 1, sé que es negativo. Si quiero saber su valor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para pasar de decimal a binario he tenido que complementar a 1, es decir, invertir. Para pasar de binario a decimal, ¿qué tendré que hacer? Descomplementar, es decir, volver a invertir. Si yo quiero saber el valor absoluto de este número, el inverso de este es un 0, el inverso de este es un 0 y 7 1. Un 0 y 7 1, ¿qué número es? El 127. Con lo cual yo ya sé que este número es el menos 127. Es decir, la capacidad de representación que tengo va del más 127 al menos 127. Pero lo que hemos comentado, esto es un 1 y todo ceros. Uno es contando y el otro es descontando. Complemento a 1. ¿Qué he ganado? Nada. Liar la manda. Porque por lo menos aquí, jolín, me di el número 1 y luego para pasar al valor absoluto lo que tenía que hacer era sacar el valor de lo que tenía aquí. En este caso era un 3, como tiene este valor a 1, pues el menos 3. Pero es que ahora me cago en 10. ¿Este qué número es? Yo sé que es negativo. Como es negativo lo tengo que descomplementar. Descomplementar es invertir. Invertir no es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. El número todo 0 es 1, 1, es el número 3. Con lo cual es que este es el número menos 3. Lo que he tenido que descomplementar es un lío. Para nosotros es un lío, para el ordenador es una tontería invertir unos bits. Es una bobada como un piano. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Seguimos teniendo el problema de la doble representación del más 0 y menos 0. Con lo cual alguien se empezó a darle vueltas a la cabeza y se le ocurrió utilizar el otro sistema de representación que era el complemento a 2.
que lo que consiste es que los números positivos se representan exactamente igual que en el sistema de coma fija más signo. El 0 es 0, el 1 es 1, el 2, 3, hasta el 0, 1, 1, 1, 1, 1, que será el más 127. Sin embargo, los números negativos lo que se hace es complementar a 2. Esto era complementar a 1. ¿Qué es complementar a 2? Complementar a 2 es complementar a 1 y sumarlo a 1. Y para eso, daros cuenta, en el caso del 0, el número más 0 era este. En la representación, este es el número más 0 en la representación de coma fija más 5. Complemento 1 y complemento en cualquier representación. Ahora, ¿y el número menos 0 en complemento a 2 cuál es? Hombre, si es negativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar su valor absoluto. El valor absoluto del 0 son 8 ceros. Complemento a 1 es 8 unos. Y complemento a 2, que es el complemento a 1 más 1, 1 más 1, 0. Y me llevo 1. Claro, ¿eh? Decimal, ¿no? 5 más 5, 10. 5 más 5, 0. Y me llevo 1. Aquí lo mismo, 1 más 1, si el sistema es binario, la capacidad de representación que tengo yo es el 0 y el 1. Con lo cual, 1 más 1, 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1. Y así sucesivamente. Con lo cual, el número menos 0, ¿cuál es? 8 ceros. Ya está. ¿He solucionado el problema? ¿El número 0 tiene una doble representación? El más 0 es 8 ceros y el menos 0 también. ¿Y el número menos 1 cuál sería? Aprovecho esto que tengo aquí. El número 1, valor absoluto, sería este, el número 1. Complemento a 1, el número 1, sería invertir todos los... Invertir todos. Todos, este. Y el complemento a 2, sumarle 1. Entonces, en este caso, sería 1 más 0, 1. Y no me llevo nada. Es decir, el número menos 1 son todos unos. Y el menos 2, el número 2 es este. Complemento a 1 es invertir todos los bits bit a bit. Y complemento a 2, sumarme 1. 1 más 1, 0. Y me llevo 1. 1 más 0, 1. Y no me llevo nada. Es decir, el número menos 2 es el 1. Y así sucesivamente. Y ahora os pregunto yo, si esto es así sucesivamente, ¿cuál será el número más pequeño que puedo representar en binario? ¿Cuál sería? Venga, os dejo que cantéis. Venga, a hoy, pero si no, no lo preguntaría en todo el año, ¿eh? Venga, está lo mismo, si os equivocáis, mejor. Venga, de la escala de pensar. De un número, venga. ¿Cuál queréis que puede ser? ¿Por qué? Porque al igual que antes, voy descontando. Entonces el número más bajo, un 1 y 7 ceros. ¿Y este qué número es? Bueno, un 1 y 7 ceros es el número 128. No. No. Un 1 y 7 ceros es un número negativo. Y como está representado en complemento a 2, lo que tengo que hacer es descomplementarlo. Y para descomplementarlo, ¿qué tengo que hacer? Para complementar, invertía y sumaba 1. Para descomplementar, tengo que restar 1 e invertir. O lo que es lo mismo, invertir y sumar 1. Es decir, al 1, 1 y 7 ceros, si lo invierto y le sumo 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, más 1, 0, más 1, 0, más 1, 0, así sucesivamente, me queda este número. Me dejó de listo. Si es el mismo que había antes, en este caso sí, casualidad. Solo en este.
Porque cualquier otro número que tú cojas, este número, si os pregunto qué número es este, ni idea. Para saber, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Negativo? Sí, porque tiene aquí un 1. ¿Qué valor es? Complemento a 1. Invierto todos, todos ceros. Le sumo 1, 1. Valor absoluto, 1. Ahora que el valor absoluto sé que es 1, y como sé que es un número negativo, sabré decir que es el menos 1. En este caso, ¿qué número es este? Este es el número 128, con lo cual sé que este es 128 valor absoluto y negativo porque es menos 128. La capacidad de representación que tengo en complemento a 2 va del más 127. Hombre, si ahora el 0 tiene una única representación, si antes llegaba del menos 127 al más 127 y el 0 tenía dos representaciones, ahora que solo tiene una, gano una representación. ¿Hacia dónde la gano? Hacia el negativo. La represento del menos 128 al más 127. Con lo cual, con lo que quiero que os quedéis, es que un ordenador tiene que trabajar, o va a trabajar normalmente con el complemento a 1 y con el complemento a 2. Y esto que para nosotros es tan complicado, esto, no es que, joder, es que si es negativo, si el bit es... O sea, yo te digo, oye, ¿qué número es este si está representado en el complemento a 2? Es que como este bit es un 1, es negativo. Como es negativo, tengo que descomplementar. Al descomplementar me sale un valor, ese valor es el valor absoluto, y ese valor absoluto le pongo el 1 negativo. Para nosotros es un lío. Vamos a ver ahora que con los elementos que voy a encontrar en un ordenador, eso es una verdadera tontería. Lo hace, pero de facto, inmediatamente. Visto esto, lo que nos vamos a poner a ver a continuación son los diferentes elementos que me sirven para realizar operaciones aritméticas y lógicas. ALU, este es el tema del ALU, se le llama ALU porque es aritmética, logic, unidad. Siempre al revés, si queréis saber lo que quiere decir, empezar a hablar al revés, unidad, aritmético, lógica. Entonces, dentro de una unidad aritmético-lógica, es una unidad que sirve para realizar operaciones aritméticas y lógicas, que no confundáis con el coprocesador matemático. No. Un microprocesador va a tener un coprocesador matemático. ¿Y un coprocesador matemático qué es? La calculadora. Esa calculadora que nosotros tenemos en el bolsillo. Nosotros, cuando estamos haciendo integrales, derivadas o lo que haga falta, solemos tener dos herramientas. Una la cabeza y otra la calculadora. Si yo os digo la raíz cuadrada de 128, uséis la calculadora. Ahora, si os digo yo 2 más 2, no uséis la calculadora. Son dos cosas distintas. Entonces, para hacer el 2 más 2, utilicéis la unidad aritmético-lógica. Sin embargo, para hacer la raíz cuadrada de 128, utilicéis la calculadora. Son cosas distintas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es la unidad aritmético-lógica. Es decir, esa unidad sencilla, que sirve para hacer operaciones sencillas, aritméticas y lógicas. Y esa unidad aritmético-lógica lo que va a tener dentro es una serie de circuitos, una serie de elementos que le van a permitir realizar las operaciones aritméticas y lógicas de manera independiente. Yo voy a tener un sumador, voy a tener un restador, voy a tener un comparador, voy a tener un generador de paridad, voy a tener un tal, voy a tener una puerta lógica y voy a tener un montón de cosas. Solamente que va a ocurrir que la salida va a ser única. Y esa salida única lo que va a hacer es, en función de la operación que yo seleccione, coger la salida del sumador, o del restador, o del comparador, o. Es lo que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver las diferentes partes, y al último momento, el próximo día, las juntamos. Y las partes que tenemos para ver, pues son estas que tenemos aquí. En un primer momento tenemos un codificador de magnitud máxima complemento a 1. Lo que os he dicho antes, ¿no? Uf, qué cosa más compleja. Para pasar a complemento a 1. Un ejemplo sencillo. En este caso, una palabra de 3 bits, x0, x1 y x2, que me dice que está representada por magnitud más signo. Si me dice que está representada por el sistema de magnitud más signo, yo lo que voy a hacer es meterle las combinaciones desde el 000 hasta el 011 o del 100 al 111. Puedo meterle estas combinaciones. Pero yo lo que quiero es obtener aquí a la salida, quiero obtener el complemento a 1, es decir, el inverso. ¿Cómo se puede hacer eso?
¿Qué tengo que meter aquí en medio? Tengo que meter un circuito, un convertidor, un conversor. Y en este caso, ¿en qué consiste ese conversor? En una cosa tan sencilla como esta que tenemos aquí. Esta, apunta para aquí, agárrate. X2, X1, X0. Yo lo que quiero es I2, I1, I0. Yo lo que quiero es lo siguiente. Si esto es magnitud más signo y esto es complemento 1, si os dais cuenta, entre la representación de magnitud más signo y complemento 1, el último bit, el bit más significativo, no cambiaba. En el de magnitud más signo, el último bit era un 0, y en el de complemento 1 también, si el número era positivo. Y si era negativo, en los dos era un 1. Es decir, este bit es el mismo en los dos sistemas. Yo lo que tengo que hacer es meter aquí un circuito que lo que me haga es, en caso de que este bit sea un 0, que lo que yo tengo aquí aparezca aquí, porque no hemos quedado que los números positivos se representaron exactamente igual en los dos sistemas. Ahora bien, en los negativos, cuando este bit sea un 1, que yo lo que tenga aquí sea el inverso de esto. ¿Qué tengo que meter aquí? Una inversora. Pero no una inversora. Porque claro, si meto yo aquí una inversora sin más, pues yo aquí siempre voy a tener este número invertido, y a mí eso no me interesa. Me interesa obtenerlo invertido única y exclusivamente cuando este bit sea 1. ¿Cuál es, qué es lo que yo tengo que meter aquí? Tengo que meter este circuito que tenemos aquí. ¿Os acordáis lo que era esto? Esto era una O exclusiva. Y dicho así, dices, pues sí, claro, una O exclusiva era aquella puerta lógica en el que cuando una entrada es un 1 o la otra es un 1, la salida es 1. Muy bonito. Vamos a hacer la tabla de la verdad de una O exclusiva. Una O exclusiva tenía dos entradas. Y las posibles combinaciones eran estas. Y las salidas eran estas. Hasta aquí todos de acuerdo. Ahora voy a decir yo, olvidaros esto. Y yo voy a decir que esta es la patilla de control y esta es la patilla de entrada y esta es la de salida. Olvidaros del lado exclusivo, ¿eh? Y mirad esto y decir, mira, este es un circuito en el que la patilla de control es esta. Si la patilla de control es cero, ¿cómo es la salida? Igual que la entrada. Y si la patilla de control es 1, ¿cómo es la salida? Inversa de la entrada. Este circuito me puede servir a mí para hacer una puerta seguidora o inversora. Es decir, si yo meto aquí un 0, yo aquí que voy a tener X1 y aquí X0. Porque si yo meto aquí un 0, lo que tenga en la entrada lo tengo a la salida. Esto es muy al loro, ¿eh? Esto que estoy explicando ahora es muy importante. Esta tontería es muy importante. Si yo meto un 0, estoy obteniendo la valor de la entrada. Mientras que si meto un 1, yo aquí que voy a obtener X1 invertido y aquí X0 invertido. Es decir, he convertido esto en una puerta seguidora o inversora en función de que esto valga 0 o que esto valga 1. Es decir, lo he convertido en un convertidor de magnitud más signo a complemento a 1. Una cosa tan sencilla como esa. Es decir, a nivel de electrónica no hay que hacer absolutamente nada. Aplicar este circuito, meter las entradas por aquí y obtener las salidas por aquí. Punto pelota. Primera cosa, un convertidor o un cuadro. El carry aquí es igual. Tomamos las salidas estas, es no A, B, C. El carry, voy a borrar esto, carry C es igual a no A, B, C, si no me equivoco, más A, no B, C, más A, B, no C, más A, B, C. Eso es el carry. ¿Y qué puedo hacer yo ahí? Puedo agrupar. ¿Y qué puedo agrupar? Si saco factor común AB, me multiplica AC más 12 más
este sacar factor común más de aquí, voy a hacer trampa, de aquí saco factor común C que multiplica a no a B más a no B. Bien, C más no C, 1, o sea que el carry es igual a A por B más esto. O sea que el carry es igual a A por B, tengo aquí A y B, A por B, voy a dejar que coloque aquí el C, A por B, y todo ello multiplicado, o mejor dicho, todo ello sumado al C, que multiplica a la, porque esto es igual a esto, ¿no? Hago exclusiva B. Hago exclusiva B, no lo tengo ya hecho, no está aquí. O sea que es igual a esto, que lo multiplico por C, esto lo tiro más para abajo, esto lo multiplico por C y lo meto en la O. Y aquí C. ¿Y esto qué es? Si os dais cuenta, esto es un semisumador. Y esto es un semisumador. Es decir, yo con dos semisumadores y una fuerza lógica O, como tenemos aquí, con dos semisumadores y una fuerza lógica O, hago un sumador. Un ejemplo sencillo, en este caso, una palabra de 3 bits, x0, x1 y x2, que me dice que está representada por magnitud más signo. Si me dice que está representada por el sistema de magnitud más signo, yo lo que voy a hacer es meterle, puedo meterle las combinaciones desde el 000 hasta el 011 o del 100 al 111. Puedo meterle estas combinaciones. Pero yo lo que quiero es obtener aquí a la salida, quiero obtener el complemento a 1, es decir, el inverso. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué tengo que meter aquí en medio? Tengo que meter un circuito, un convertidor, un conversor. Y en este caso, ¿en qué consiste ese conversor? En una cosa tan sencilla como esta que tenemos aquí. ¿Eh? Esta, apunta para aquí, agárrate. X2, X1, X0. Yo lo que quiero es I2, I1, I0. Yo lo que quiero es lo siguiente. Si esto es magnitud más signo y esto es complemento 1, si os dais cuenta, entre la representación de magnitud más signo y complemento 1, el último bit, el bit más significativo, no cambiaba. En el de magnitud más signo, el último bit era un 0 y en el de complemento 1 también. Si el número era positivo y si era negativo, en los dos era un 1. Es decir, este bit es el mismo en los dos sistemas. Yo lo que tengo que hacer es meter aquí un circuito que lo que me haga es, en caso de que este bit sea un 0, que lo que yo tengo aquí aparezca aquí, porque no hemos quedado que los números positivos se representaban exactamente igual en los dos sistemas. Ahora bien, en los negativos, cuando este bit sea un 1, que yo lo que tenga aquí sea el inverso de esto. ¿Qué tengo que meter aquí? Una inversora. Pero no una inversora. Pues claro, si meto yo aquí una inversora sin más, pues yo aquí siempre voy a tener este número invertido. Y a mí eso no me interesa. Me interesa obtenerlo invertido única y exclusivamente cuando este bit sea 1. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo tengo que meter aquí? Tengo que meter este circuito que tenemos aquí. ¿Os acordáis lo que era esto? Esto era una O exclusiva. Y dicho así, dices, pues se acaba una O exclusiva en aquella puerta lógica en el que cuando una entrada es un 1 o la otra es un 1, la salida es 1. Muy bonito. Vamos a hacer la tabla de la verdad de una O exclusiva. Una O exclusiva tenía dos entradas. Y las posibles combinaciones eran estas. Y las salidas eran estas. Hasta aquí todos de acuerdo. Ahora voy a decir yo, olvidaros de esto. Y yo voy a decir que esta es la patilla de control y esta es la patilla de entrada. Y esta es la de salida. Olvidaros del lado exclusivo, ¿eh?
y mirar esto y decir, mira, este es un circuito en el que la patilla de control es esta. Si la patilla de control es cero, ¿cómo es la salida? Igual que la entrada. Y si la patilla de control es 1, ¿cómo es la salida? Inversa de la entrada. Este circuito me puede servir a mí para hacer una puerta seguidora o inversora. Es decir, si yo meto aquí un 0, ¿yo aquí qué voy a tener? X1 y aquí X0. Porque si yo meto aquí un 0, lo que tenga en la entrada lo tengo a la salida. Esto es muy al loro, ¿eh? Esto que estoy explicando ahora es muy importante. Esta tontería es muy importante. Si yo meto un 0, estoy obteniendo la valor de la entrada. Mientras que si meto un 1, yo aquí qué voy a obtener, X1 invertido y aquí X0 invertido. Es decir, he convertido esto en una puerta seguidora o inversora en función de que esto valga 0 o que esto valga 1. Es decir, lo he convertido en un convertidor de magnitud más signo a complemento a 1. Una cosa tan sencilla como esa. Es decir, a nivel de electrónica no hay que hacer absolutamente nada. Aplicar este circuito, meter las entradas por aquí y obtener las salidas por aquí. Punto pelota. Primera cosa, un convertidor o un codificador de magnitud masiva complementa a 1. Segunda cosa, muy importante. Aquí tenéis dos opciones en el tema de sumadores y restadores. Una es aprender para aprobar una vez y luego os tocará una y luego lo olvidáis y luego os tocará otra asignatura un poco más adelante y os volverá a salir en el campo de 10. Esto volverá a memorizar y lo vuelves a memorizar y lo dejas y otra asignatura y otra vez el sumador ya le vale y volver a memorizar. Pero la mejor solución es que ahora lo estudiéis para aprender. Ya lo aprendéis, una vez que lo habéis aprendido, si aprendéis el cómo y el por qué, ya lo tendréis luego para el resto de asignaturas. Es un ejemplo que se toma bastante como base para realizar diferentes cosas a lo largo de la carrera. Sumadores y restadores. ¿Qué es un sumador? Sumador primero hay dos tipos. Primero el semisumador y luego el sumador. ¿Qué es un sumador? Pues un sumador va a ser un elemento de 2 bits, bueno, mejor dicho, de 1 bit. Un sumador de 1 bit va a ser un elemento que va a tener 2 entradas, la A y la B, A0 y B0. Yo tengo que hacer un sumador en decimal. Yo lo puedo hacer de 1 dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos. El de 1 dígito sería aquel que me deja sumar como mucho 9 más 9. De 2 dígitos, 99 más 99. Pues el de 2 dígitos me dejaría sumar 35 más 48. Entonces, en este caso, lo mismo. Un sumador de 1 bit es aquel que es capaz de sumar 2 bits. Al otro. Son 2 bits, pero no son 2 bits uno al lado del otro, sino que son 1 bit debajo del otro. ¿De acuerdo? Y tiene una salida. Una. Lo que pasa es que, claro, puede tener, o debe de tener también, un carry. Por ejemplo, un sumador de decimal de 1 dígito. 7 y 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 7 y 8? 15, no, es 5. Y me llevo 1. 7 y 8, 5. Y me llevo 1. Aquí lo mismo. Un sumador binario de 2 bits va a tener una salida que va a valer 1 o 0 y va a tener un carry. No sé si os dais cuenta, cuando hacía yo las conversiones, no decía nada, pero cuando tenía una llamada al final, colocaba un 1 y le ponía debajo una rayita. No he querido decir nada, era mensaje subliminal. Ese era el carry, esa es la llevada. Entonces, en este caso va a tener eso. ¿Cómo se tiene que comportar? Se tiene que comportar de acuerdo a esta tabla de la verdad. Un sumador de 2 entradas, un sumador de 1 bit, va a tener 2 entradas, la A0 y la B0, y las posibles combinaciones que tiene son, como siempre, 0, 1, 2 y 3. ¿Y qué me tiene que dar la salida a ese? Pues 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, ¿cuánto me tiene que dar? 5 más 5,
0. Y me llevo 1, ¿no? Pues 1 más 1, 0. Y me llevo 1. Mientras que 0 más 0, 0 y no me llevo nada. 0 más 1, 1 y no me llevo nada. 1 más 0, 1 y no me llevo nada. Pero claro, 1 más 1, 1 en decimal, 1 más 1, 2. Y 2 pasado a binario, ¿cuánto es? El 1, 0. O sea, 0 y me llevo 1. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues siguiendo el proceso del álgebra de Boole, yo lo que hago es decir lo siguiente: la salida S, ¿a qué será igual? La salida S es igual a no A por B más A por no B. No A B más A por B. ¿Y esto qué es? Vamos a acabar hasta la coronilla de la O exclusiva. ¿Esto qué es? ¿Eh? Esta es la función lógica O exclusiva. La que me da un 1 cuando una salida o la otra exclusivamente son 1. ¿Y a qué es igual el carry? El carry es igual a A por B. Y el circuito en un semisumador es este que tenemos aquí. A, B a una O exclusiva y me da la salida de S, y multiplicar A por B y me da la salida de carry. Salida de carry. Lo que pasa es que, claro, yo cuando tengo que hacer un sumador decimal no me planteo hacer un semisumador. Un semisumador decimal sería aquel que es capaz de sumar 5 más 5, o 6 más 5, o 7 más 8, o 9 más 9, y ahí termina el tema. A mí no me interesa hacer eso. Apúntalo aquí. Yo cuando hago un sumador decimal, yo tengo que hacer 234 más 450 y 78. Pues claro, yo como hago un sumador decimal, no lo hago así. ¿Qué es lo que hago? Yo suelo colocar tres sumadores decimales, de forma que yo digo, no, 8 más 4, 2, y me llevo 1. Ese carry se lo paso al siguiente sumador. Y le digo, 1 más 3, 4 y 7, 11, y me llevo 1. Y eso se lo paso al siguiente sumador. Es decir, yo uso un sumador decimal, lo hago con tres bloques sumadores. Pero sumadores que sí, efectivamente, me van a realizar la suma de los dos elementos que entran y me van a dar la salida, pero que, ojo, salvo en el caso de las unidades, todos los demás, además, tienen que tener la entrada de carry, la entrada de llevada, para que sume yo los dos dígitos, más el carry, y me dé un resultado y me dé un carry. Entonces yo tengo que hacer eso, y en binario, efectivamente, tengo que hacer exactamente lo mismo. Y a eso se conoce con el nombre de sumador. Y un sumador, no un semi, sino un sumador binario, va a ser aquel que tenga dos entradas, la A y la B, la A0 y la B0, siempre yo hago con los subíndices, va a tener una salida S, efectivamente, va a tener una salida carry on, efectivamente, pero va a tener que tener una entrada de carry in. Para que cuando yo quiera sumar este número más este, yo necesite un sumador de un bit y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y este sumador va a tener dos entradas, esta, y ojo, va a tener una carry in y va a tener una salida y un carry out que va a venir de aquí. Para que cuando yo haga 0 más 0, 0, no me llevo nada. 0 más 1 más 1, 1 más 1, 0 más 0, 0, y me llevo 1. 1 más 1, 0 más 0, 0, y me llevo 1. 1 más 1 más 1, 1, y me llevo 1. Es decir, en todo momento, un bloque sumador me tiene que sumar las dos entradas más el carry que le entra, y tiene que obtener un carry de salida para metérselo al siguiente sumador. Y ese es el concepto de un sumador. ¿Cuál es la tabla de la verdad de un sumador? La tenemos aquí. Apunta para aquí, papá. Que tiene tres entradas, A, B y C, y dos salidas, S y 0. ¿Cómo tiene que funcionar? Como siempre. Yo, para rellenar esta tabla de la verdad, coloco todas las posibles combinaciones, desde el 0 hasta el 1, 1, 1, y a continuación, el valor de la S. 0 más 0 más 0, 0, y no me llevo nada. 0 más 0, 0, más 1, 1, y no me llevo nada.
0 más 1, 1 más 0, 1 y no me llevo nada. 0 más 1, 1 más 1 de llevada, 1 más 1, 0 y me llevo 1. Y si no, lo tenéis sencillo. 0 más 1 más 1 en binario, en decimal, ¿cuánto es? 0 más 1 más 1 es 2. El 2 es 0 y carril 1. Esto igual que hubiera estado mejor igual colocado al revés, pero bueno. 1 más 0 más 0, 1 más 0, 1 más 0, 1, y no me llevo nada. 1 más 0, 1 más 1, 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 más 0, 0 y me llevo 1. Y 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 es 3. Y el 3 en binario es 1, 1. Es decir, salida 1 y carril 1. Ya está. Esta es la tabla de la verdad. Y el siguiente paso es sacar las funciones. ¿Y las funciones cuáles son? Para el S. Para el S yo tengo que tomar las salidas que valen 1, que son 4. Esta es la primera, no A, no B, C. No A, no B, C. Y esta es la segunda, no A, B, no C. No A, B, no C. Esta es la siguiente, A, no B, no C. Y esta es la siguiente, A, B, C. Ya está. ¿Qué puedo yo hacer aquí? Me podía lanzar a la tabla de Carnot, pero no me interesa, ya debéis saber por qué. Bueno, pues yo aquí lo que puedo hacer es, entre otras cosas, como tenemos aquí, sacar factor común C. C, factor común de no A, no B más ABC. Y también puedo sacar factor común no C. No C, factor común de no AB más A, no B. Ya está. Y con eso acá donde llego. Llego a lo siguiente. ¿Esto qué función lógica es? Esta. La no AB más A no B, esa es la O exclusive. Es decir, es no C por A, O exclusive de B. ¿Y esta otra cuál es? Me vais a dejar. Voy a volver a colocar aquí la tabla de la verdad de la O exclusive. A, B y S. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿En qué esta es? Y ahora digo yo. Bueno, si esta es la de la O exclusive, si esto es A O exclusive de B, la inversa de esta, ¿cuál es? Esta otra. ¿Verdad o mentira? Es decir, la función de la NOR exclusiva, ¿cuál es? Es no A no B más A B. ¿Verdad o mentira? Es decir, la O exclusiva es no AB más A no B y la NOR exclusiva es no A no B más AB. No A no B más AB. Es decir, aquí es C por la o la NOR exclusiva de A y B más no C por la O exclusiva de AB. ¿Y esto qué es? Si yo, en ese caso que tengo ahí, digo que si yo a A más B, a la O exclusiva de B le llamo M, pensar que le llamo M, esa función en qué se me convierte. Apunta un poco aquí. Sí, perdona. Esa función en qué se me convierte. Esa función se me convierte en un C por M más C por M invertida más 12 por M, ¿no? ¿Y esta qué función lógica es? Esta es la función de C o exclusiva M. ¿Y M qué es? M acabamos de decir que es igual a la O A o exclusiva B. Entonces, ¿qué es esta función que tenemos que nos sale ahí? La S. La S va a ser una O exclusiva de A con B y la salida O exclusiva con C. Ni más ni menos. ¿Vale? Y ahora, ¿a qué es igual el carry? Si miramos ahí el carry, no, pues déjalo aquí. ¿El carry a qué es igual? Tomamos las salidas estas, es no A, B, C. El carry, voy a borrar esto, carry C es igual a no A, B, C, si no me equivoco, más A, no B, C, más A menos C más
ABC. Eso es el carril. ¿Y qué puedo hacer yo ahí? Puedo agrupar. ¿Y qué puedo agrupar? Si saco factor común AB, que multiplica a C más 12 más este sacar factor común más de aquí, voy a hacer trampa. De aquí saco factor común C que multiplica a no AB más a no B. Bien. C más 12, 1. O sea que el carry es igual a A por B más esto. O sea que el carry es igual a A por B. Tengo aquí A y B. A por B. Voy a dejar que coloque aquí el C. A por B. Y todo ello multiplicado, o mejor dicho, todo ello sumado al C, que multiplica a la... porque esto es igual a esto, ¿no? Hago exclusiva B. Hago exclusiva B, no lo tengo ya hecho, no está aquí. O sea que es igual a esto, que lo multiplico por C, esto lo tiro más para abajo. Esto lo multiplico por C y lo meto en la O. Y aquí C. ¿Y esto qué es? Si os dais cuenta, esto es un semisumador. Y esto es un semisumador. Es decir, yo con dos semisumadores y una fuerza lógica O, como tenemos aquí, con dos semisumadores y una puerta lógica O, hago un sumador completo, un sumador de bloques. Es un poco mi consejo. Es un poco así de entrada. Meterse en esto es un poco lío. Pues yo os aconsejo que le dediquéis a esto una horita. O sea, al sumador. Media horita, una horita. Que quede bien aprendido. Os va a servir de mucha ayuda. Porque es que si luego, bueno, ¿qué podemos hacer con varios sumadores? Yo con un sumador, con sumadores puedo hacer lo que he dicho antes, un sumador completo. Yo, este es un sumador de un bit. Y un sumador de dos bits, pues para hacer un sumador de dos bits voy a necesitar dos elementos como este. Aquí voy a meter a 0, B0 y 0 y más A, porque es que pues porque este es el de unidades. Y luego voy a enviar otro al que le entre a uno B1 y este carril de aquí que entre en el carril del siguiente. Y si tiene que ser de 3B, otro A2 B2 y de la salida del segundo carril a la entrada del siguiente. Es decir, voy a hacer un sumador paralelo como este, en el que a cada bloque le voy a meter yo a 0B0, a 1B1, a 2B2, así sucesivamente. El primer carril de entrada, pues si es el de unidades y no hay decimales, va a estar unido a masa, va a ser siempre un cero, y todos los demás, el carril out, el carril out, así sucesivamente. Las salidas van a ser desde 0, 1 hasta el 0, hasta el último carril que también va a ser salido. Y de esa forma hago un sumador completo. Para un restador, esto ya no lo vamos a hacer en clase, lo hacéis por nuestra cuenta, es exactamente el mismo procedimiento. El semi restador, dos entradas, una salida y el carry. Esta habla de la verdad, esta. Desarrollo este y el circuito es este. La diferencia, si os dais cuenta, es esta que tenemos aquí. Este es el semi suma y este es el semi resta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que a uno le entraba aquí la A y aquí le entra la no. Y para hacer un restador completo, el procedimiento es el mismo y el circuito que me queda es este. ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de A se meten las nodas. Para hacer un sumador paralelo sería este, exactamente igual que el sumador, un restador paralelo, igual que el sumador. Entonces esto lo miráis y el próximo día ya veremos que para pasar... Para hacer un sumador restador es una cosa tan sencilla, y esa más pregunta de examen ya aparece al final, y lo miráis, es una cosa tan sencilla de que esta puerta
Si esta puerta fuese no inversora, sería sumador. Si fuese inversora, sería restador. ¿Cómo conseguiríamos eso? Como hemos visto antes. Si yo aquí coloco una puerta O exclusive y en una de las patillas meto un 0, eso es un sumador. Y si meto un 1, como me invierte la, será un restador. Eso ya lo miráis por vuestra cuenta y el que tenga dudas, que las pregunte. Eso lo tenéis explicado perfectamente, además, aquí. Sumador, restador. Y para hacer un sumador restador, lo único que hacemos es esta A, la entrada A, a través de una O exclusiva. Si aquí hay 0, aquí tengo A, si aquí hay 1, aquí tendré A y partir. Eso es por vuestra cuenta. Y el próximo día, bueno, pues ya seguiremos, eso a ver si lo pongo mejor.